Buenas tardes a todos. Listo, estamos compartiendo en Facebook. Creo que sí. Bueno, pues. Hola Cris, ¿qué tal? Hola Farida, ¿qué tal? Buenas noches. Bien. Buenas noches a todos. Para los que no me conocéis, bueno, pues espérate, vamos a ver si voy, dame un segundo, que quito esto de aquí, elimino esto de aquí, dame un segundito. Confirmo que estamos en Facebook, Cristóbal. Estamos en Facebook. Bien, pues saludar a toda la gente en Facebook que nos puede seguir a través de la página oficial de Deck in Spain y también de alguna otra página más que comparta. Yo encantado. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia. Para los que no me conozcan, mi nombre es Cristóbal Mota. Soy distribuidor independiente de la compañía de XN, de productos naturales. Unos productos que funcionan muy, pero que muy bien. Lo voy a demostrar hoy con el tema de bueno, el tema de hoy, perdón, de la fibromialgia. Y espero la verdad que os guste, ¿vale? Voy a poner la pantalla aquí. Voy a de nuevo a compartir pantalla. Lo recuerdo a la gente que está aquí en el canal de Zoom, por favor, micrófonos y cámaras apagadas, aunque ya Pedro se encarga de eso y si está Rubén por ahí también. Pero bueno, ya se encargan de conectar. Yo voy a compartir de nuevo pantalla para que veáis la presentación de hoy. Y sin más dilación, pues vamos a comenzar con ella. Espero que os guste y aprendáis también cosas, ¿vale? Voy a darle aquí. Voy a. Vale. Aquí sigue entrando gente. Yo le he dado a compartir pantalla, pero vamos a ver. Ah, ahora sí. La veo yo en Facebook. Le doy aquí. Voy a desconectar mi cámara para que sea más fácil para todos. Y así no me distraigo mucho. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de fibromialgia y productos de higiene. Pues una alternativa para escapar del dolor. Aclarar antes de empezar que, bueno, que aunque esto es una enfermedad, los productos de higiene, como lo vamos a ver ahora en la presentación, pueden ayudar a paliar, pues, los síntomas de esta enfermedad y a sobrellevarlo un poco más o un poco mejor. Pero teniendo en cuenta que no somos médicos, que yo, aunque esté relacionado con la parte medicina por mi profesión, no soy médico. Y esto quiero dejarlo muy claro desde el principio, ¿vale? Porque aunque vayamos a ver algunas técnicas, algunas perdón, terminologías de medicina, pero que tengáis en cuenta que está hecha y sacada información totalmente bueno, de Internet y de la formación que podemos tener en enfermedades, bueno, tanto yo como mi mujer, que ella sí es sanitaria, ella es enfermera, pero volvemos a repetir, no somos médicos y la medicina es una cosa a la cual hay que respetar y tener muy en cuenta, y esto es una alternativa que ayuda a paliar con la enfermedad, con, bueno, los frutos de la naturaleza, ¿vale? Bueno, pues comenzamos, ¿vale? Como digo, fibromialgia, productos de higiene, una alternativa para escapar del dolor. Vamos a darle, si me deja. Ahora. Lo primero que hemos querido poner, bueno, por la etimología de la palabra fibromialgia. Fibro es tejido fibroso. Mio es músculo y algia es dolor, para que tengáis una idea de esto. Algunas personas sufren síntomas que se caracterizan principalmente por un gran cansancio y un dolor generalizado que les impide llevar un ritmo de vida normal, lo cual puede derivar en. Lógicamente en estado de ánimo, ¿verdad? De frustración, de tristeza, desesperación o resignación. Cualquier dolor localizado, si se hace crónico,
y agota nuestra capacidad de adaptarnos a él puede convertirse en síndrome de sensibilidad central. Esto no lo digo yo, esto lo describió el doctor Mohamed Yanus en 1944, ¿vale? Y se trata de distintos procesos, de distintas causas, con signos y síntomas muy parecidos. Entre ellos, pues veremos aquí este cuadro que veis, que bueno, está la fibromialgia, está el síndrome intensivo irritable, del intestino irritable, perdón, la migraña, la cefalea, el síndrome de piernas cansadas, síndrome de sensibilidad química, dismenorrea, entre otros muchos, como veis aquí, ¿no? En todos esos procesos existe un exceso de irritabilidad de las neuronas que provoca dolor en diversas partes del cuerpo antes el estrés, el dolor, los ruidos, los productos químicos, algunos fármacos, determinados alimentos, campos electromagnéticos, cambios meteorológicos. ¿Os suena de algo a las personas que tienen fibromialgia esto? ¿Vale? Y la sensación dolorosa que persiste en el tiempo aun cuando el estímulo desaparece. Entonces, ¿qué es fibromialgia? Pues es un estado multisintomático. Es el segundo trastorno reumático más frecuente. Implica desequilibrio de los neurotransmisores relacionados con factores genéticos, hormonales, inmunológicos y nutricionales. ¿Cuáles son los síntomas? Me duele todo, me duele todo. Parece que me clavan alfileres, como si me mordieran, como si me estuvieran clavando un cuchillo, como si me estuvieran quemando, como si hubiera puesto grapas en la piel. ¿Os suena? Hay descritos 18 puntos gatillos. Están ubicados en diferentes áreas del cuerpo, pero lo más importante es saber que en personas con fibromialgia, estas zonas provocan un dolor intenso. ¿Vale? A las personas normales nos puede molestar un poco, pero a las personas con fibromialgia el dolor es muy, muy intenso y muy fuerte. Y aquí, por ejemplo, pues, los síntomas de fibromialgia, los síntomas centrales, como pueden ser cefaleas, trastornos del sueño, el muscular, dolor, fatiga, los trastornos urinarios, en el estómago, náusea, en las articulaciones, que tenemos rigidez, en la piel, bueno, en los ojos, ¿veis? Todos son síntomas de la fibromialgia. La fibromialgia se puede presentar en brotes. Recibe este nombre cuando los dos síntomas más relevantes de esta enfermedad se manifiestan con dureza, que es el dolor y la fatiga, junto a otros síntomas, dolores de cabeza, fotofobia, etcétera, etcétera. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? ¿Candidiasis? ¿Estreñimiento? ¿Intoxicación por metales pesados? ¿La falta de magnesio, vitamina C, zinc, selenio? ¿Come poco pescado, cereal integral o frambuesa? ¿No se desparasita ni practica enemas? ¿No duerme bien y tiene la conjuntiva seca? ¿Qué tendrá la princesa? Pero, ¿cómo hemos llegado a padecer este problema? Pues acumulando toxinas en el aire, el agua, la comida, con un estrés mantenido en el tiempo, con un pH totalmente desequilibrado, con un déficit enorme de nutrientes, con un exceso de aditivos en los alimentos y con una flora intestinal muy, pero que muy alterada. Las toxinas, toda enfermedad, se llame como se llame, comienza en el colon, que para mí es nuestro segundo, bueno, el intestino es nuestro segundo cerebro, pero bueno. Y eliminar toxinas, mucosidad, comida putrefacta, adheridos a la pared del intestino. ¿Cómo? Pues a través de enemas y de hidroterapia de colon. El estrés, pues el estrés mantenido en el tiempo acidifica y enferma el organismo. El exceso de trabajo,
del exceso de responsabilidad, algún accidente, pérdida de familiares muy allegados, etcétera, etcétera. Hay que aprender a manejar este estrés. ¿Cómo? Pues con respiración y relajación y con plantas adaptógenas. El pH es el grado de acidez de una solución acuosa. En nuestro cuerpo es capaz de crear un balance perfecto para mantener el bienestar general. Cada tejido o glándula para funcionar, cada tipo de alimento que entra en el estómago para ser digerido, van a requerir un grado de acidez concreto, ¿vale? Y cuando esto no se logra, generalmente sobreviene la acidez metabólica, la inflamación y el dolor. El ácido úrico acumulado por exceso de carnes rojas, el ácido acético acumulando por exceso de grasas saturadas o el ácido láctico acumulado por el exceso de azúcares refinados. ¿Qué es lo que producen? Pues la inflamación y dolor en nuestras articulaciones y músculos. En un medio interno ácido con poco oxígeno nos está produciendo enfermedad. Y en un medio interno alcalino y oxigenado nos produce salud, bienestar, que nuestro cuerpo esté sano. La acidez genera inflamación y dolor, provoca malas digestiones, intolerancias alimentarias y alteraciones hormonales. Roba oxígeno haciendo que se esté muy cansado y nervioso. El alcohol, el tabaco, los medicamentos también acidifican y provocan esa inflamación. En cuanto a los minerales, su balance en el organismo también provoca inflamación. Los iones y minerales que necesitan los músculos para trabajar pueden ser de utilidad como terapia nutricional complementaria. El ejemplo, el magnesio. Además de formar parte de los huesos, ayuda a la absorción y el transporte de calcio y de la vitamina D. Algunas enfermedades gastrointestinales reducen su absorción y muchas personas con fibromialgia presentan un déficit importante de magnesio. En los aditivos existe un listado de aditivos naturales y artificiales. Yo he puesto aquí dos que son muy, muy comunes en muchísimos alimentos y de los cuales tenemos que tenerlo muy en cuenta. Uno es el ES621, que es el glutamato monosódico. Yo le llamo glutamato que te mato. Lo que hace es potenciar el sabor para que comamos más y nos llenemos más de más porquería o de más alimentos que no son buenos para nuestro cuerpo. Y el E951, que es el aspartamo. La microbiota es el estudio. Bueno, estudios científicos han demostrado que hay 10 veces más bacterias que células en nuestro cuerpo. Si hay exceso de acidez en el medio interno, las bacterias y hongos de nuestro organismo se multiplican más de lo necesario y generan toxinas que ocasionan desequilibrio y enfermedades. Actualmente se desconoce la causa exacta de la fibromialgia. No existe ningún tratamiento que cure el dolor de la fibromialgia. El tratamiento es paliativo. Intenta disminuir el grado del dolor y el resto de síntomas de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, tenemos los tratamientos farmacológicos, que lógicamente determinados por un médico. Podemos cambiar nuestra dieta, realizar ejercicios adaptados a nuestro problema, también intervención psicológica y, por supuesto, rehabilitación. Entonces, ¿se trata de sensibilidad central? ¿Se trata de fibromialgia? ¿De reumatismo? ¿De sensibilidad química variada? Da lo mismo. Es un estado crónico de intoxicación y falta de energía. Limpia tu organismo y tus filtros, toma suplementos e infusiones limpiadoras, cambia tu alimentación y tu estilo de vida y verás con asombro cómo mejoran o incluso remiten gran parte de los signos y síntomas de esta enfermedad. En este sentido, podemos potenciar
Pues una hidratación, bueno, agua de calidad, el agua de mar no es que la bebamos, sino que hay tratamientos con agua de mar, los jugos verdes, una alimentación basada prácticamente en la alimentación mediterránea, que poca gente la lleva a cabo, con verduras variadas y de temporada, ¿vale? También, por supuesto, en actividad y descanso, caminar de 20 a 30 minutos al día, estiramientos terapéuticos, una respiración consciente, un horario de descanso y un sueño y sueños establecidos, ¿vale? Y, por supuesto, tener creatividad y entusiasmo, porque si tú no tienes creatividad y no tienes entusiasmo, no tienes vida. Entonces tienes que tener creatividad y entusiasmo porque realmente eso es la vida. ¿Qué debemos eliminar de la dieta? Pues todos los venenos blancos, la sal de mesa, las azúcares y harinas refinadas, la bollería industrial, la leche y los derivados, por ejemplo la caseína, que eso es un gran inflamatorio, ¿eh? Los zumos de fruta, bebidas y azúcares, los pescados muy grandes, el atún rojo, pez espada, pez emperador, porque acumulan muchos metales pesados, las carnes rojas, grasas saturadas, alimentos fritos, conservas, ahumados, ¿eh? Alimentos procesados y ultraprocesados, enlatados, el gluten, el trigo, la cebada, el centeno, los almidones, que se pueden encontrar en la batata, yuca, arroz blanco, maíz, ¿vale? Los cereales como el trigo, maíz, soja, no integrales, no ecológicos y genéticamente modificados, ¿vale? Somos mucho más que tejidos y fluidos y huesos, ¿vale? Somos energía. Somos una gran comunidad de seres vivos viviendo dentro de nuestro cuerpo, ¿eh? Nuestras células, virus, hongos, parásitos y bacterias, y entre ellas interactúan con mucha inteligencia. A medida que los alimentos vivos van pasando por la cadena de producción, van perdiendo vitalidad y vibración. El hombre se alimenta de lo que digiere, no de lo que come. Ojo, ¿vale? Por eso, elegir y combinar correctamente los alimentos ayuda a tener mejores digestiones y un organismo menos inflamado. ¿Y qué más podemos hacer? Pues cuidarnos mejor, tener cuidados personales, como poder higiene nasal y bucal, higiene intestinal, baños calientes con sal marina, cepillado en seco de la piel, sauna seca, cataplasma de espirulina o arcilla verde. Vamos a ver, esto aparte de la higiene bucal, no es que lo hagamos todos los días, la higiene bucal por supuesto que sí, pero lo demás lo podemos ir haciendo, bueno, no todos los días, pero sí con asiduidad, ¿vale? Otras terapias como también son muy efectivas, como la ozonoterapia, la terapia fotónica, el difusor de ultrasónico de aceites esenciales, lo que es la aromaterapia, la quiropráctica, la acupuntura, el biomagnetismo, porque con el biomagnetismo ayuda a controlar el pH de la sangre por los polos positivos y negativos, los estiramientos terapéuticos, el yoga, el tai chi, el qigong, la electroestimulación, el drenaje linfático, reflexología, flores de Bach, ondas de choque y otras muchas más. Esto, si lo vais a hacer, siempre hacerlo con un profesional, ¿vale? En este cuadro hemos puesto, bueno, pues las características más principales de, bueno, las características, más que características, los síntomas, ¿no? Más principales de la fibromialgia. En este otro cuadrito hemos añadido lo que realmente los médicos pues intentan paliar estos síntomas con esta medicación o incorporando este tipo de nutrientes o antioxidantes y demás, ¿no? Y esto realmente es lo que el cuerpo le hace falta, y por eso tenemos tanta información, ¿no? Como puede ser el magnesio, falta de vitamina C, B12, omega 3, cotecina, zinc, triptófano. Y fijaros que tenemos En DXN nos ofrece en pocos productos la gran carencia que tenemos en nuestro cuerpo por esos síntomas. El RGGL, o sea, el ganoderma completo, la espirulina, la medida de León y el Doni, ya con eso nos está ayudando
mucho en todos los síntomas que van a mejorar nuestro cuerpo con el tema de la fibromialgia. Si queremos añadirle después un café, el aceite de coco, el cordyceps o algún producto más, pues magnífico, porque sabemos que tenemos los mejores productos, tesoros de la naturaleza, que nos ayudan a fortalecer nuestro cuerpo y a mejorar, pues en este caso, todos los síntomas de la fibromialgia. En el café, yo recomiendo el café negro, porque bueno, es el más puro que podemos tener. Pero bueno, si te gusta el café con leche o el café con leche con azúcar, pues tenemos el cream coffee o el café 3 en 1. La leche, sabéis que la leche que contiene el 3 en 1 y el cream coffee es leche vegetal derivada del coco, y el azúcar que tiene el 3 en 1 es azúcar natural, no es azúcar química, no es el azúcar blanca que nos echamos. Estamos hablando de azúcar natural, que es muchísimo más beneficiosa para nuestro cuerpo que el azúcar blanca, que es prácticamente química y lo que hace es infectarnos y inflamarnos más, ¿no? Pero realmente lo mejor es nuestro gran y potente suplemento alimenticio, como es el Ganoderma. El RG es la seta y el GL la raíz. Uno desintoxica y otro regenera. Por eso es bueno y aconsejable tomarlo siempre los dos. La espirulina, el 65% es proteína vegetal natural, que es la mejor proteína que podemos tomar. Es nutritivo, antioxidante, antiinflamatorio, analgésico, antimicrobiano, desintoxicante, limpia nuestro hígado, renueva la sangre mejorando la anemia, mejora la visión, el sueño, el rendimiento físico. El morinzi, el noni, el zumo que tiene lo macera a través del noni, porque tiene muchísimas enzimas, entre ellas la proxeronina y la bromelina. ¿Y qué sirve el noni? ¿Para qué nos puede valer? Pues mejora nuestra digestión, el estado de ánimo, incrementa nuestra energía, estimula el sistema inmunológico. El cordyceps, ¿qué os puedo decir del cordyceps? El tesoro de los médicos. Mejora la oxigenación celular, incrementa la energía, mejora el rendimiento físico, estimula el sistema inmunológico. La melena de león. La melena de león, sabéis que es muy efectiva para cualquier problema neurológico y cualquier problema digestivo de boca colon. Por eso nos ayuda a regenerar la mucosa del tubo digestivo e inclusive restablece la flora intestinal, que es muy, muy, muy importante. Repara las vainas de la melena de las neuronas, estimula nuestro sistema inmunológico. Y ya el aceite de coco es un aceite que no se oxida al cocinarlo. Es un aceite que tiene de forma natural el ácido láurico, ¿vale? Que es un antimicrobiano. El ácido láurico lo hemos tomado nosotros en la lactancia materna, porque era en la leche materna el ácido láurico es el que nos protegía de enfermedades y de cosas que podíamos tener en ese momento, ¿no? Y los que nos protege, ¿no? Nos está dando toda la protección que necesitamos. Alivia, lógicamente, los problemas digestivos, incrementa nuestra energía, contiene ácidos grasos, de fácil digestión, ¿eh? Y la fibromialgia, pues hay que convertirla en fibro, pero sin algia, o sea, fibro sin dolor. ¿Con qué? Pues con los productos, mejores productos que podemos tener, que son los productos de DXN, como ya hemos visto. Y ya que estamos en estas fechas tan, tan, tan señaladas, ¿qué mejor que regalar salud? Noni, espirulina, aceite de coco, hongo córdice, melena de león, pues estamos regalando el tesoro de la naturaleza para que nuestra gente querida, nuestros seres queridos, pues estén aún mejor de lo que están. Este símbolo es un símbolo chino para la palabra crisis. Toda crisis tiene dos elementos, peligro y oportunidad. Con independencia de la situación, en el corazón de cada crisis se esconde una gran oportunidad.
abundantes beneficios esperan a quienes descubren el secreto de encontrar la oportunidad en la crisis. Y como oportunidad, ¿qué mejor oportunidad de cambiar tu vida, tanto la salud como la económica, con los productos de XN? XN nos ofrece esta oportunidad de cambiar nuestra vida tomando unos productos saludables, que, como digo, va a mejorar nuestra salud, y también, si queremos hacer un negocio, pues tener un negocio que todo el mundo lo pueda hacer, porque es muy fácil de hacer, muy fácil de llevar a cabo, y que nos puede solucionar, pues, los grandes problemas, que es la salud y la economía. Y como ejemplo de la fibromialgia, pues os quiero poner este testimonio de Luisa Hernando, testimonio de fibromialgia, que nos lo dio en mayo del 2019. Lo podéis encontrar en mi canal de YouTube, donde una persona como Luisa Hernando, enferma de fibromialgia, da su testimonio y su experiencia de su enfermedad y cómo ha mejorado tomando los productos de XN. Y qué mejor que lo podáis ver, y lo podéis ver, como siempre, en mi canal. Este es mi canal de YouTube, Toma Nota con Cristóbal Mota. Está a vuestra disposición, donde podéis encontrar vídeos tanto de negocio, como puede ser el que hice en octubre de la Fuerza del Uno, como podéis encontrar webinars sobre la melena de león del 22 de junio, o como del aceite de coco, de la pasta de dientes y demás, entre otros muchos vídeos que están a vuestra disposición para que podáis fomentar vuestro negocio o fomentar vuestra experiencia con los productos. ¿De acuerdo? Y ya nada más que me queda daros las gracias. Espero que os haya gustado y dejaros, pues, los datos de contacto para toda aquella persona que necesite, pues, hago otra información más. ¿De acuerdo? Pues voy a dejar de compartir, voy a encender mi cámara, voy a dejar de compartir la pantalla. Y esta ha sido la presentación. Espero que os haya gustado. La vais a tener grabada en el canal de, bueno, Facebook Live, de XN Spain. La vais a tener a vuestra disposición. Y yo desde aquí, pues, solamente deciros que, bueno, que me voy a despedir de Facebook Live. Los demás nos vamos a quedar en el canal de Zoom para seguir, bueno, alguna consulta o alguna duda más que pueda surgir. Si queréis hacer alguna pregunta en Facebook Live, pues la hacéis, y yo encantado de responderosla lo antes posible. Así que un saludo, nos vemos el jueves que viene, porque este mes todos los jueves me tocan a mí a las 9 de la noche. De quien ha decidido que yo me toque a los jueves a las 9, así que el próximo, si no me equivoco, 15, 22 y 29. ¿Vale? 15 daremos otra, que me parece que es tomo café y gano dinero. Tomo café y gano dinero. ¿Por qué? Pues no te la pierdas, no te la pierdas, os va a encantar. Un saludo a toda la gente de Facebook, nos vemos el próximo jueves a la misma hora, y me quedo con los compañeros en el Zoom.